Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Yo quería preparar algo y cuando abrí el congelador encontré pastel de arroz. Por eso decidí preparar un refrigerio representativo de Corea, tteokbokki. Si ustedes ya saben qué tteokbokki es, en mis videos anteriores ya les presenté diferentes recetas de tteokbokki y hoy les traigo otro sabor de tteokbokki. El sabor de hoy es tteokbokki. El tteokbokki de hoy tiene sabor de tteokbokki. El tteokbokki ya lo presenté como una brocheta de pastel de arroz. Si buscan otro sabor de tteokbokki, aquí está. Preparen conmigo. Bueno, si les gusta este video, darle like, clic y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo. Hay dar clic, por favor. Bueno, empezamos. Aquí tengo un paquete de pastel de arroz llamado tteok. Está congelado. Por eso lo remojamos en agua unos 20 minutos. Si ustedes tienen tteok suave, no es necesario este paso, solo para el tteok congelado. Mientras remojamos el pastel de arroz, preparamos salsa. En la sartén ponemos 5 cucharadas de jarabe de maíz, 5 cucharadas de catsup y 5 cucharadas de pasta de chile. Después incorporamos 3 cucharadas de agua, hervimos a fuego medio. Cuando llegue el punto de ebullición, seguimos hirviendo unos 3 minutos más a fuego lento y apagamos. Añadimos una cucharada de aceite de ajonjolí y una vez más mezclamos. Ya pasaron unos 20 minutos de remojar el pastel de arroz. Separamos cada pieza y secamos bien para que no salpique aceite al saltearlo. Después, calentamos la sartén a fuego medio con 2 cucharadas de aceite y salteamos el tteok hasta que tenga una textura un poquito crujiente. No cocemos muchos, ya que si está muy cocido, será muy duro al masticar. El punto de cocción adecuado para el tteok es solo cuando adquiere un tono color beige. Creo que ya está llegando a la cocción adecuada. En este momento, sacamos nuestro ingrediente secreto, el azúcar. Espolvoreamos 2 cucharadas de azúcar. Si no les gusta el sabor dulce, solo con una cucharada de azúcar es suficiente. Continuamos salteando el pastel a fuego lento hasta que empiece la caramelización del azúcar. A veces, yo solo disfruto tteok frito caramelizado sin agregar la salsa. Me encanta. Cuando se disuelva el azúcar, incorporamos la salsa preparada. No pongamos toda la salsa. Dejamos solo un cuarto de salsa para controlar el sabor de acuerdo a nuestro gusto. Yo reservé unas 3 cucharadas de salsa. Mezclamos bien para unificar bien tteok con la salsa y ya terminamos toda la preparación.
Tteokbokki con sabor a tteokguchi tiene un sabor crujiente por fuera del tteok y suave adentro y la salsa dulce, picante y ácida. Este tteokbokki es muy delicioso, pero si pasa tiempo, la textura será muy dura, pues si ustedes comen muy poquito o solo para una persona, preparen unos 200 gramos más o menos de tteok. Hoy yo preparé unos 600 gramos de tteok. Hoy les presento otro sabor de tteokbokki, pero este tteokbokki deben de comer inmediatamente, ya que con el tiempo la textura se vuelve muy dura. Por eso les recomiendo que disfruten este tteokbokki lo más pronto posible. Como yo, pueden mezclar el tteok frito con la salsa, pero hay otra manera. Es servir el tteok y la salsa por separado. La manera de comer es como gusten. Hoy hasta aquí. Muchas gracias y adiós.